Buenos días. Buenos días. Se acabó la espera. Creo que el último partido de Mulero fue esta jornada. Exacto. La última que jugasteis era la 17ª. Exacto. Exacto. Sí, 11 partidos que hemos estado con el mercado buscando una, pues como hemos dicho siempre, una oportunidad o algo que pensábamos que necesitábamos que nos encajase, que fuera algo que encajase con el grupo, que encajase con las necesidades que teníamos a todos los niveles, deportivo y humano, y bueno, surgió además en estos días, ha sido algo que no venía, o sea, nosotros llevamos estudiando el mercado desde todo este tiempo, pero bueno, la oportunidad de incorporar a Mintas ha sido casi de un día para otro, o sea, es una operación que empezó la semana pasada, no dio tiempo a certificarla antes del partido que jugamos en casa contra Zamora, pero bueno, ha sido cuestión de una semana el poder cerrar todo. ¿Ya se ha encontrado con los compañeros? Porque había hecho alguna sesión en solitario él. Sí, llegó el lunes por la noche, hasta que no pasó el reconocimiento médico no se incorporó con el grupo, que fue ayer por la tarde, ayer por la mañana hizo una sesión individual. Reconocimiento médico, ayer por la tarde ya entrenó con el grupo, hoy por la mañana ha vuelto a entrenar con el grupo. Bueno, ya está en contacto con los compañeros y ya está en dinámica total del equipo. ¿Y qué puedes destacar de él? Bueno, siendo lituano, pues todos pensamos que es un excelentísimo tirador. Bueno, yo creo que es un jugador muy completo, yo creo que es un jugador con mucho futuro, con mucho talento, con condiciones para hacer las tres posiciones exteriores, que nos va a sumar en muchas cosas, pero siendo conscientes también de su juventud. O sea, es un jugador que aquí viene a seguir su desarrollo, un habitual en las categorías inferiores en las selecciones lituanas hasta sub-18, que es la última que ha jugado. Bueno, un chico que creo que nos puede aportar mucho, creo que es un jugador de mucho futuro, esperemos que esto sea un paso intermedio hacia una carrera brillante en el baloncesto, estoy convencido de que así será. Pero teniendo en cuenta que tiene 19 años, para lo bueno y para lo malo, tanto para ese futuro que todos le aventuramos como para la realidad de hoy en día, de que no estamos fichando a un jugador veterano, sino a alguien que viene a sumar, que viene a ayudar y que viene a trabajar. Pero Lituania es un aval, porque es una de las grandes potencias europeas. Sí, realmente a nivel de talento, sin duda. O sea, alguien que sea habitual en las selecciones, tanto de 5 contra 5 como de 3x3 de un país con la tradición baloncestística que tiene Lituania, desde luego acredita la calidad, el talento, las condiciones físicas que Mintas tiene. Esta semana viene de perlas, ¿no?, para la adaptación. Y para todo. Yo creo que este mes, a nivel de resultados, ha sido aceptable, pero no lo que nos habría gustado. Nos habría gustado sacar una victoria más, claro, sin duda. Y el equipo ha estado muy justo en todos los partidos a nivel físico. Entonces yo creo que aparte de la adaptación de Mintas, que nos viene bien tener estas dos semanas hasta el compromiso en Algeciras, también para recuperar lesionados, la lesión que se hace, el esguince que se hace Guillermo bastante el otro día en el partido, la gente que teníamos tocado, Jorge Martínez, que tiene ahí un problemilla en el talón que le ha hecho estar un poco tocado los dos últimos partidos, aunque ha rendido a buen nivel. Bueno, creo que nos va a venir muy bien ese descanso activo, esa adaptación para él y ese descanso para el grupo. Porque, claro, si hubiera partido mañana, ¿con cuántos podrías contar? Si fuera mañana, con 8 siendo optimistas. Con 8 incluyendo a Mintas siendo optimistas. Optimistas, muy optimistas, sí. Bueno, para Mintas... pues eso, pregúntale cuáles son sus expectativas, ¿no?, en esta primera experiencia, porque es su primera experiencia fuera de su país. What do you expect of your first experience out of Lithuania, out of your country? I mean, I was really happy to be over here in Ponferrada. It was like my first time when I come out of my country. So I'm really happy. I just explore a little bit city, so I think it's a big opportunity for me to show off in Spain, big opportunity to help the team get more wins. For me it's really important to win the games, because I was playing in the Lithuania, we didn't win any game in the season, so it was really bad about that. So yeah, experience really good, like my teammates, like coaching staff, so yeah. Bueno, que aparte de que está muy contento de estar aquí, de su primera experiencia fuera, él quiere ayudar al equipo a ganar partidos, porque él estaba jugando ahí primera lituana, pero el equipo no estaba en una buena situación clasificatoria, no estaba ganando, y que para él eso es importante. Y además, pues aparte de su primera experiencia, el venir a España, el poder mostrar su juego en España, en un país como España, pues que es para él es muy importante, y creo que es una oportunidad, una buena oportunidad para él. ¿Y es un hándicap su edad? Porque él es 19, tiene, ¿no? ¿Es un hándicap para él o cómo se lo toma? What do you think about your age? You think is
maybe a handicap to be so young for this kind of leagues, professional basketball, or about what? Your mind, about your age? Age? Yeah. I mean, age is like not that important for me. Yeah, it gives a lot of things, but in Lithuania they look too much in the numbers, because it's a big problem right now in Lithuania that young players doesn't play, and they doesn't have that many chances to show themselves. So yeah, I think in Spain it's a good place for me that they are not watching that much in your age and give you more opportunities to show off. Para él no creo que para él sea importante la edad, pero sí que es cierto que en Lituania no ha tenido, a lo mejor, o los jugadores jóvenes no están teniendo las oportunidades que podrían tener por nivel debido a su edad, y que él cree que en España sí que se dan más oportunidades a los jugadores jóvenes en todas las categorías, y que él no le preocupa el tema de la edad. Y aparte de poder tener más minutos, ¿qué te llamó la atención o qué le llamó la atención del proyecto del Ciudad de Ponferrada? What do you think about Ponferrada's project? What is the most important thing for you to be here about our project? I'm a really big energy guy player, so I watch some games of that team. They are really a big energy team too, so I think we're gonna accept each other very good, and our team chemistry gonna go up. So I think we can go up in the places. So yeah, I think it's gonna be our team. I will be good for our team. I'm gonna fit in. So I think I'm gonna help team to get more wins. Sí, él cree que es un jugador con mucha energía y le gusta la energía que tiene el equipo, la forma de jugar que tenemos, el correr arriba y abajo. Cree que él es algo que se ajusta a su juego. Nosotros también lo pensamos, es uno de los motivos por los que pensamos que él los va a encajar aquí, que cree que con esa forma de jugar además seguiremos consiguiendo victorias, y que es algo que a él le llamó mucho la atención después de ver partidos nuestros, la forma de juego, el ritmo de juego, y es uno de los motivos por los que decidió venir aquí. Hablando del juego, no sé cuál es vuestra intención, si exprimir todas sus posibilidades en diferentes posiciones exteriores, o a él le gusta ser más base, más escolta o más alero. La nuestra personal es exprimirle en todas. Ahora le preguntamos a él, pero es exprimirle en todas, tanto por las necesidades del equipo como porque nosotros tenemos muchos jugadores polivalentes. Quizás el único jugador que encasillamos siempre una jugada en una posición de los exteriores es Jorge Martínez, que es el base puro que tenemos, pero el resto se pueden desenvolver. The question is that if you feel more comfortable playing one concrete position of playing point guard, small forward, shooting guard, what do you feel more comfortable, or you feel able to play different positions? I think it's like depends on the day for me and versus team we're playing. Like that's why I think in Lithuania they give me a high prospect ranked, because I can play whatever position they need. Sometimes I even can play power forward, because if you're playing very small ball, so I think it's gonna, for me it's like no big question. I can, whatever they're gonna put me, I'm gonna play it. Él va a jugar donde le pongamos, no tiene ningún problema. Incluso allí ha habido situaciones con quintetos pequeños en los que ha jugado al 4, y él además cree que es uno de los, aparte que se puede adaptar a lo que necesite el equipo en función de los rivales. Él es una de las cosas por las que él es uno de los prospectos importantes en Lituania de su edad, por la habilidad que tiene de adaptarse a diferentes posiciones. Volvemos al principio con lo que ha tardado en llegar. No sé si descartáis volveros a meteros en el mercado. Ojalá no haya ningún contratiempo que os obligue, ¿no? Pero no sé si estáis todavía con los ojos puestos en... Sí, les tenemos puestos porque primero puede haber cualquier necesidad, o puede cambiar la situación del día a día del equipo o del club, y porque precisamente para que a nosotros nos encaje todo, tanto por eso, por situaciones, por condicionantes presupuestarios, como por nuestra forma de entender el equipo y el baloncesto, que no nos vale cualquier cosa para lo bueno y para lo malo, las cosas hay que hacerlas con tiempo. Entonces nosotros estamos en mercado, si surgiese una oportunidad, aunque ahora mismo no sería una necesidad con la incorporación de Mintas, la valoraríamos, o por lo menos se lo comentaríamos a la directiva, que la última palabra siempre tiene que ser de ellos en ese sentido. Y sobre todo porque si hay cualquier lesión o cualquier cosa, nosotros tenemos que estar preparados. Lo que no podemos es empezar a ver mercado en caso de tener una lesión importante o de que algún jugador no se recupere, sino que nosotros ya estamos activos continuamente.